Mire, vieja, maldito. Ya se está acabando mi paciencia. Evítese un problema. ¡Está loco! ¡Primero tendrá que matarme! Pues si es necesario, lo hago. Se las lleva de muy valiente. Solo porque está frente a una vieja desarmada, ¿verdad? Evítese un problema y déjela salir. O no respondo, porque ya me estoy encabronando. Lo que tiene que hacer es largarse y no jodernos más la vida. Yo no quiero que las cosas terminen mal. ¡Déjela salir! ¡Maldito perro asqueroso! Evítese un problema y déjela salir. O no respondo. ¡Déjela salir! Yo no quiero que las cosas terminen mal. Lo que tiene que hacer es largarse y no jodernos más la vida. ¿O quiere que de verdad llame a la policía? ¡Llámela! Si ya le dije, yo a los tiranos no les tengo miedo. Entonces, eso es lo que voy a hacer. Pero, ¿cómo fue que la mataron? Parece que le pegaron varios tiros. Eso fue lo que me dijo mi marido. Y no saben quién la mató, porque alguien tuvo que haberse dado cuenta. Pues uno de los vecinos escuchó unos disparos y, pues de inmediato se asomó a la ventana y vio salir a uno de esos pandilleros que se mantienen ahí paseando en el parque. ¿Y cuál fue el vecino que se dio cuenta? Pues don Luis, el esposo de doña Isabel. Lo que me parece raro es que ella no tenía problemas con nadie. Pues eso es lo que usted cree, pero ella tenía sus secretitos. No es que ella fuera una santa. ¿Cómo así? ¿Está segura de lo que nos está diciendo? Porque yo la conocí desde que regresó de Colombia a Guatemala y nunca vi mejor vecina que ella, tan amable que era. Es que el problema no era de ella, era de su hija, de Lucía. ¿De Lucía? Sí, de Lucía. Cierra noviembre el... Oficial, buenas noches. Buenas noches. ¿Ya sabe el nombre del occiso? Lucía. La occisa se llamaba Lucía. Lucía. ¿Algún otro dato que tenga? Es la única información que tenemos por el momento. De acuerdo, gracias. ¿Qué se lo pueden llevar, por favor? Thank you.
¡Sálvate! ¡Sálvame! ¡Sálvame! Por favor, no, no, no. ¡Sáqueme! ¡Sáqueme de aquí! De acuerdo a lo que he investigado, tengo indicios de que fue usted quien la mató. Es más, sus vecinas dicen de que cada vez que ella salía de su habitación, ella salía llorando, salía, incluso que a veces usted la golpeó. Maldita sea, ¿cuántas veces quiere que le vuelva a repetir que yo no la maté? No lo puede entender. Suponiendo que no fue usted quien lo hizo, dígame por qué entonces todas sus vecinas se empeñan en asegurar y acusarla a usted de que usted fue quien lo hizo. Porque son unas viejas chismosas. ¿Y sabe qué? Teme esa maldita luz de la cara que me está ofendiendo. Si quiere que le siga contestando a sus preguntas estúpidas. No, hagamos una cosa en primer lugar. Me va bajando el tonito, ¿le parece? Ok. Ok. Suponiendo que no fue usted quien la mató, dígame entonces, ¿quién la mató? Ella lo hizo sola. No necesito de nadie. ¿Sabe? Ella lo hizo por amor. ¿Por amor? ¿Por amor a quién? Por amor al estúpido del Martín, que era una porquería de mierda que no valía la pena. Hagamos algo. Dígame, ¿cómo fue que usted conoció a Lucía? ¿Qué pasó, mi amor? Ay, mi amor. Me trajo platita. Claro que la tengo. Esa muñeca. Venga, vamos. Uy, está buenísimo. Hágale. No sé, me da miedo. Me da miedo enviciarme. Además, la otra vez me mareé. ¿Cuál miedo, mami? Esta es pura salud mental. Está buenísimo. Hágale. Martín, ¿para dónde va? Oiga, Martín, ¿que para dónde va? Usted no se meta, que no es asunto suyo. ¿Cómo que no se meta si usted es mi novio? Tan pendeja. ¿Tan pendeja? Oiga, Martín, usted no me dijo que había terminado con esa zorra. Ey, más respeto con ella, que no es ninguna zorra. Aquí la zorra es usted. Vea, Martín, usted conmigo no va a jugar, ¿qué le pasa? Más bien, ¿qué le pasa a usted? Usted sabe cómo es el rollo conmigo. Regresé con ella, ¿y qué? Usted lo que tiene que hacer es dejarme en paz. Martín, ¿usted cree que yo estoy pintada en la pared o qué? Ya le dije, ¡lárguese! ¡Y no me joda la vida! Martín, ¿qué le pasa? ¿Quién es esa tipa? Porque le está reclamando. ¿Usted tiene algo que ver con ella? Nah, es una tonta que quiere conmigo. ¿Una tonta? No le preste atención. Una tonta con la que usted no tiene que ver nada, no le reclama nada. Se lo juro, yo no tengo nada con ella. Martín, usted a mí no me puede dejar. Yo se lo amo. Además, usted me dijo que había terminado con ella. ¡Estúpida! Usted no puede entender que yo no quiero nada con usted. Es que si estoy con usted, es porque me suelta el billete. Es por eso que estoy con usted. ¡Imbécil! Pero, mira, ¿quién es la que está ahí? Es Lucía. ¿Para que aprendas a no pegarle a una mujer? ¡Estúpido! Amén, niña. ¡No, ven aquí! No seas necia, yo te llevo a tu casa. Esto definitivamente no tiene que saber Rafaela. ¡Maldita hija mal parida! Vea como si fuera un macho. Pero esto no se va a quedar mira, así. ¡Mira, mira! ¡Mira! ¡Por favor! ¡Yo no tengo idea, pero no tengo idea! ¡Estúpida, lo mató! ¡Estúpida! ¡Ya, basta! ¡Que se ¡Martín! ¡Martín! ¡Vámonos, nena! ¿Qué estás esperando? ¡Que te mate! ¡Mira! No puedo creer lo que usted me está contando. Créamelo, Rafaela. Ay, si ese desgraciado le estaba dando puños y patadas a la pobrecita de Lucía, como que si ella hubiera sido una bolsa de basura. Maldito desgraciado. Ja, si no llega a tiempo esa mujer y lo noquea, le juro que la hubiera matado a golpes. Mire, yo estaba segura, Sofía, estaba segura de que ella había terminado con ese infeliz pandillero.
Pero si ellos siguen. Es que usted tiene que ser más dura con ella. Tiene que ser más severa con ella. Si no, esa muchachita se le va a perder. Sí, tienes razón, Sofía. Eso es lo que voy a hacer. Voy a ser más dura con ella. Y ahora mismo la voy a ir a buscar. Acompaña, por favor. Sí, vamos, vamos. Ay, Dios mío, Sofía. ¿Qué voy a hacer con mi niña? Ay, Dios. Ayúdame, por favor. Yo no entiendo cómo una mujer como tú puede andar con un hombre como ese. Que no te valora, que tiene novia. Y además te pega cada vez que se le da la gana. No, por Dios, mira nada más cómo te dejó ese ojo. Y tan bello que es tu rostro. ¿Pero yo qué hago si no puedo dejarlo? Yo lo amo. Amor, eso no es amor, niña. Eso se llama masoquismo. Dependencia. Vas a terminar muy mal y vas a acabar con tu vida. Oye, ¿tienes un trago que me regales? ¿Trago? Por Dios, ya tan joven y dañándote el hígado. Ay, qué juventud la de ahora. ¿Tienes papá? No. Murió cuando tenía 13 años. Por favor, me vas a regalar un trago, ¿sí? Está bien. En la cocinita tengo una botella. Mi mamá me va a matar cuando me vea así. Yo en su lugar haría lo mismo. No, es que me cuida demasiado. Y hablando de otras cosas, ¿cómo te llamas? Lucía. ¿Lucía? Qué nombre tan bello. Siempre me ha encantado. Lucía, déjame ver, Lucía significa... Creo que lo tengo. Ya sé, Lucía significa iluminada de Dios. ¿Ves? Eres una afortunada. Aprovecha esa dicha que Dios te brinda. ¿Sabes? Se me está ocurriendo una idea. Me llamaré Lucía como tú. ¿Me dejas? Claro, entonces ya somos dos Lucías. ¿Y cómo es su verdadero nombre? Jorge. ¿Jorge? ¿Por qué ese nombre? Nina, no seas ingenua. ¿Acaso no te has dado cuenta? ¿Te molesta ser amiga de un travesti? No, para nada. Pero de verdad me sorprendes. No sabes cuánto me encantan los hombres. Todos unos divinos. Y eso sí, sobre todo en la cama. Menos el estúpido de tu novio que le pega a las mujeres. Oye, pero cuéntame, ¿tienes novio? No, me pasa lo mismo que a ti. Estoy enamorada de un estúpido que me trata como a una porquería y no me quiere. Bueno, ¿y qué tanto me estás viendo, maricón? Apúrate a hacer la limpieza. Hoy quiero abrir temprano el salón. Si me estás deseando, ¿verdad? Pero te vas a quedar con las ganas. La verdad, a mí no me gustan los maricas. Entendelo. Pero móvete. ¡Móvete! Tú no sabes cómo me encantaría que me dijera eso. ¿Que te dijera qué? Móvete, móvete, pero en la cama. Uy, sería la loca más feliz de este mundo. Claro, esta es la diferencia con el mío. Que a mí no me pega. Y el día que lo haga, le rompo la cara. Oye, ¿y desde cuándo te volviste travesti? Al principio lo hice porque él me lo pidió. ¿Te lo pidió? Ay, no seas mal pensada. Ojalá hubiera sido eso, pero no. Jorge, te he estado viendo y... No eres feo. Tu rostro, tu piel, tus gestos, tus ademanes son como los de una mujer. ¿Te parece? Sí. Ah, pero no creas que te estoy coqueteando. Lo que pasa es que se me ocurrió una buena idea, fíjate. A ver, dime. ¿Ves por qué soy travesti? Al principio por complacerlo a él. Ahora porque me gusta hacerlo.
¿sabes? Creo que vamos a ser muy buenas amigas. Sí, yo lo creo. Y así fue como conocí a Lucía. ¿Sabe? Cuando nos hicimos muy buenas amigas, traté por todos los medios que dejara de consumir drogas y que dejara el pandillero de Martín. Pero fue imposible. Hola, nena. Hola. Veo que te sirvió la llave. Sí, muchas gracias. ¿Pero qué te pasa? ¿Por qué estás triste? Cuéntame. Martín volvió otra vez con Mónica. Nena, por Dios. Martín no es el único hombre que existe en el mundo. No seas necia, no le insistas más. Aprovecha ahora que están peleando y aléjate de él. ¿Ves? Eres joven, bella. Y además, muchos hombres mejores que Martín estarían dispuestos a enamorarse de ti. Ay, no, Lucía, pero yo amo a Martín. Esa zorra, la Mónica, me la está quitando. Mónica no te está quitando nada. Simplemente él está enamorado de ella. Y a ti para lo único que te quiere es para que le mantengas ese vicio. Y si sigues así, vas a arruinar a tu mamá. No sé. No sé, yo tengo que hacer algo para que Martín olvide a Mónica y vuelva conmigo. ¿Qué estás pensando, nena? Ten mucho cuidado con lo que vayas a hacer. Luego no te vayas a arrepentir. Me voy. ¿A dónde vas? Me voy a casa. ¿Seguro? ¿O vas a buscar al pelado de Martín para que te golpee y te trate como una porquería? Que en su vida se vuelva a meter con Mónica. Mónica es mi novia. Yo a ella la amo. ¿Usted quiere estar conmigo? Así son las cosas. Martín, ve a la traje. ¿Y eso qué es? Eso, mamita. Hoy sí te lo hiciste. Vamos, y nos compramos una botellita de licor. Ay, no. Y nos la tomamos en mi casa. No, Martín, no puedo. No ve que voy perdiendo 5 cursos. Me toca irme para mi casa, mi mamá se va a poner furiosa. Ya, no es para tanto. ¿Cómo que no es para tanto, Martín? Usted no conoce a mi mamá. Además, me da miedo que vaya a la universidad y se dé cuenta que yo no estoy yendo. No, hombre, tranquila. Todas las mamás son iguales. Se enojan, pero al rato se les pasa. Además, no creo que su mamá sea tan capaz de ir a la universidad para ver si usted entra o no entra. Martín, usted no conoce a mi mamá. Ella es capaz de eso y mucho más. Vamos. ¿Qué pasa? Esas viejas que están ahí son amigas de mi mamá. ¿Y qué? No quiero que me vean. No quiero más problemas con ellas, Martín. Aparte que estoy mal en la U. Vamos a otro lado. ¿Lucía? ¿Cómo le fue en la universidad? Hola, mamá. Bien, pensé que no estaba. Ay, ¿cómo no voy a estar, mija? Entonces, ¿quién atiende el negocio? Pero dígame, ¿le entregaron las notas? ¿Las notas? Sí, Lucía, las notas. No se haga la tonta. Yo ayer hablé con la secretaria del director y me dijo que hoy le entregaban las notas a toda la facultad. Así es que ustedes se las tuvieron que haber dado también. Muéstremelas. Mamá, sí, pero en un ratico que voy a entrar al cuarto. No. Ahorita quiero esas notas. Las quiero ver porque he estado todo el día pendiente de ellas. Enséñemelas. Muéstremelas, Lucía.
Pero no se vaya a enojar, mamá. ¿Por qué me voy a enojar, Lucía? Usted siempre ha sido una buena estudiante. A ver. Ay, ¿pero qué es esto? ¿Todos estos cursos perdidos? ¡Qué desgracia, Lucía! No me diga que otra vez están dando con el pandillero ese. ¿Cuál pandillero, mamá? Además, no es para tanto. ¿Cómo que no es para tanto? Pero es que usted no se fija. Mire todos esos cursos, los tiene perdidos. Si sigue así, va a perder el año. Mañana mismo voy y hablo con el director, ¿eh? A ver qué es lo que pasa. Como me entere yo de que usted anda otra vez con ese tipo, va a ver. No, mamá, eso hace tiempo se acabó. ¿Se acabó? ¿Estás segura, Lucía? ¿Estás segura? Segura, mamá. Vamos a ver, ¿eh? Métase a su cuarto. La voy a dejar encerrada. Qué desgracia con esta niña. ¿Qué tal, Martín? Sexy. Camilo. ¿Qué pasó, Colocha? ¿Qué andan haciendo aquí? Estaba esperando a Lucía, pero no llegó. Usted no sabe algo de ella. Estaba perdiendo en la universidad y la mamá está hecha una fiera. Sí, pasé por su casa, pero doña Rafaela no me dejó entrar. Creo que la tiene encerrada. ¿Quién la manda a no ir a clases? Eso es la universidad lo que menos importa. A mí lo que me preocupa es Lucía. A usted no le importa a Lucía. Usted anda colgada de la Mónica. Lo único que le importa es el pisto que le suelta a Lucía. Eso es, ¿verdad? Bueno, ¿y usted qué? Ya se volvió cholera a ella. Dígame, ¿está conmigo o se va de la mara? No sé por qué diablo se la presenté. Sé que todo raro. Vergueo con culos, dijo. Siquiera fuera esa mierda. Juré hace 4 años que se fue mi viejita. Era la única familia que tenía. ¿Y qué onda? ¿Lo abandonó? Ojalá hubiera sido eso. Se murió de un puto cáncer. Ella se había podido salvar. Si la hubieran operado a tiempo. No tuvimos el puto dinero para hacerlo. ¿Y su tata? No les hizo el paro. Pase el fuego. Tata. Qué puto tata. Ese maldito era un degenerado. ¡Rosario! ¡Rosario, tengo hambre! ¿Qué? ¿No me escucha? ¡Le dije que tengo hambre! ¿Y qué quiere que le dé si en esta casa no hay nada que comer? ¿Sabe qué comieron sus hijos hoy? ¡Pan con café! ¿Entonces deme pan con café? ¡Que no entiende! ¡Que no hay nada! Como usted todo lo que consigue se lo chupa. ¿A usted qué le importa? Lo que yo haga con mi dinero. ¿Sabe qué? Que sí me importa, como estos dos son hijos suyos. Maldito el día en que me vine a arrimar con un inútil como usted, que solo sabe robar y no se consigue ni un trabajo decente. Usted a mí me respeta, ¿oyó? ¡Contésteme! ¡Contésteme y va a ver que la muelo a golpes! Usted no me va a contestar así, ¿oyó? ¡Ay, maldito! ¡Ojalá un día alguien le meta un tiro, así nos deja en paz! ¡Maldita la bandera! No le voy a dar el gusto que me vea morir. ¡Martín! ¡Martín, venga! ¡Martín! ¡Venga, Martín! ¡Venga o quiere que lo muela a golpes! ¿Qué quiere? ¡Venga, le dije! Ahorita se va a ir a la tienda y me va a traer una botella de licor. ¡Deme! ¡No sea bobo! Usted ya sabe lo que tiene que hacer. María lo distrae y usted se roba la botella. ¡Pero vamos, vuele! ¡Vamos, vuele! ¿Eso es lo que usted le enseña a sus hijos? ¿A robar igual que usted? ¿Por qué no mejor se va de una vez y nos deja en paz? Yo me voy de aquí cuando yo quiera, ¿oyó? ¡Vamos! ¡Apúrese! Y no regrese si no me trae esa botella. Papá. Nos abandonó cuando yo tenía 12 años. Mi hermanita tenía 8. Pero mejor. Ese imbécil solo nos trataba mal.
Culero su tata. Es una mierda. ¿Y qué pasó con su hermanita? Mi hermanita está muerta. Los malditos policías la llenaron a tiros. Después de robar una farmacia maldita. Solo vivió 16 añitos. Que lo siento, brother. ¿Qué lo siente? ¿Qué putas está hablando? Usted no siente ni mierda. ¿Acaso era su familia, imbécil? Reflexione, por favor, Lucía. Dese cuenta usted cómo me mato yo aquí trabajando todos los días. ¿Y todo para qué? ¿Para poder pagarle su universidad? Yo no quiero que usted sea como yo. Mire lo que me mato yo aquí todos los días en la tienda. Y mire usted las notas que me trae, Lucía. Ay, Dios. Ojalá no me vaya a terminar usted también de una drogadicta igual que ese delincuente. Mamá, vamos. Ya estoy lista. Lucía, ¿y usted por qué no desayunó? Porque no tengo hambre. No tengo hambre. ¿Sabe qué? Váyase usted sola. No la voy a acompañar hoy. No puedo ir. Tengo que atender a unos proveedores. Voy a pasar otro día con el director. Váyase, mija. Sí, sí, váyase. ¿Qué hace aquí? ¿Por qué no se ha ido? La estaba esperando, mamá. ¿Esperándome para qué, mija? Si yo le dije que no la iba a acompañar hoy. Váyase, apúrese que se le hace tarde. Ah, bueno. Chao, mamá. Piense lo que le dije, por favor. Bueno. Lo sabía. Hola, mi vida. Hola, Lucía. ¿Me trajo el dinero que le pedí? Sí, claro, acá lo tengo. Esa muñeca, así se lució. Bonito, ¿no, Lucía? ¿Eh? Muy bonito. Rompiéndome el lomo para que usted me robe para dárselo a esta infeliz. Mamá, no es lo que usted cree. Ese dinero me lo dio Martín para que se lo guardara. Lucía, no me crea una estúpida. ¿Eh? ¡Una idiota! A mí se me está perdiendo el dinero de la tienda. Y esta mañana lo comprobé. ¿Todo para qué? Para dárselo a este infeliz. Conmigo no se meta, vieja bruja. El que no se debe meter con mi hija es usted. Y no me hable así, porque seguro que así le hablará a su madre. ¡Ay, mamá, ya! ¡Joel! ¿Joel qué, Lucía? ¿Joel qué? ¡Joel lo amo, mamá! ¡Joel lo amo! ¡Está loca! ¡Está loca, mija! Usted se le olvida cómo la ha tratado este infeliz. Vámonos, Lucía. ¡Vámonos! Y que no la vuelva a ver yo con esta infeliz. Tenga cuidado, vámonos, señora. Que usted no sabe con quién se está metiendo. Vámonos, Lucía. Rafaela, preocupada por la suerte de Lucía, decidió tomar medidas más drásticas para evitar que su hija continuara viéndose con Martín. Ay, mamá, ya suéltame, que yo no soy ninguna niña chiquita. Pues así parece. Y ni es capaz de venir a la universidad. Ay, ya, déjeme tranquila, sí. Camine. Ay, camine. Maldita vieja. Me arruinó el negocito de hoy. Maldita metiche.
Está buscando un problema conmigo. ¿Cómo pasa el tiempo? Hace 6 meses conocí a Martín en este mismo lugar. Apareció en mi vida como todo un macho, como todo un héroe. Eso fue lo que me enamoró. Está bien. No le hizo nada a ese maldito. No, bien. Oye, muchas gracias. Ok. Qué guapa eres. ¿Cómo te llamas? Lucía. Lucía. Mucho gusto. Soy Martín. Lo amo. Ay, Lucía, deja de soñar. Ya entendé, Martín, no te conviene. Ay, tú estás peor que mi mamá. Estoy demasiado grande para saber que me conviene y que no. Solo era un comentario, no te estoy molestando. Mejor acompáñame a traer el libro. No, gracias. Nos vemos más tarde. Es que eso no puede ser. Imposible. ¿Cómo va a hacer eso? Eso no puede. Yo digo que hacerle paso en la raya. ¿Ya viste quién viene? Ese tipo es un pervertido. En ese cuarto vive metiendo hombres. Y ahora esa pobre muchacha. Un bisexual degenerado. Pero deberíamos de hacer algo para echarlo de aquí, porque es un peligro para los niños del vecindario. Deberíamos de hablar con los vecinos. O sí, con la policía. Eso. Con la eso, policía de Bruselas. Con la policía pienso que estaría bien. Vámonos, ya es tarde. Hola, mi amor. Mónica, ¿qué le pasó? No me pasó nada. Cuénteme. Eso. Yo ya no quiero nada con usted, entiéndalo. Pero, Mónica. Pero ya, quédese con su Lucía y déjeme molestar. Ya le dije que me deje estar molestando. Y no me deja de molestar, llamo a la policía. Venga, explíqueme qué está pasando. Entonces te reconciliaste. ¿Y estás feliz con él? Sí. Cuéntame cómo hiciste para reconquistarlo. Porque me imagino que fuiste tú la que lo buscó a él y no él a ti. ¿Cierto? Sí. Pagué para que le diera una paliza a la perra, a la Mónica. Yo le quito el camino a Mónica. Pero, ¿y usted cómo me paga? ¿Qué estás diciendo, nena? ¿Estás tonta de la cabeza? ¿Qué te pasa? Ay, Lucía. Es la única manera de hacer que esa Mónica se olvide de Martín y se dé cuenta que él es mío. Nena, por Dios. Un día de estos te voy a matar. Te voy a estrangular. Perdóname, no. Ya oíste, Magdalena. La vive golpeando. Ya varias veces la hemos visto salir de ahí con la cara hecha a pedazos. ¡Qué descaro! Creo que se pelean porque tienen el mismo novio. El marero ese que anda por el parque. El otro día los vi pelear a los tres. Sí, te voy a estrangular para que no sigas cometiendo estupideces como esas. ¿Cómo pudiste haber hecho eso, eh? ¿Qué vas a hacer cuando la gente se entere? Ay, eso no va a pasar. El que lo hizo está enamorado de mí y haría todo lo que yo le pidiera. Perdóname que te lo diga. ¿Eres una tonta? ¿Qué vas a hacer cuando ese tipo abra la boca? El lío se te va a hacer aún peor. Eso nunca va a pasar. ¿Cómo se ve que no conoces a las personas que están enamoradas? Bueno, mamacita, me voy. Chao. Te cuidas.
Nos vemos mañana. Sí, te espero. Rafaela, ¿y cuánto tiempo vivió usted allá en Colombia? Ay, estuve 17 años. Estuve casada con un colombiano. Mi hija Lucía nació allá en Colombia. ¿Y por qué se regresó de Colombia para acá, a Guatemala? Porque mi marido se puso muy enfermo y ya no puedo trabajar. Quedamos en la ruina. Él murió de un infarto. Ay, fue una época muy dura para nosotros. Tómese una galletita. Gracias, venga, Sofía. Gracias, gracias, Rafaela. Rafaela, ¿cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Será que me puede vender un poco? Ay, sí, con mucho gusto. Disculpen un momentito. Buenas. Hola, Lucía. ¿Lucía? Mire la hora que es. Hace 3 horas que salió usted de la universidad. ¿Dónde andaba? Seguro que estaba con el marihuanero ese, ¿verdad? Pero mamá, solo me demoré 2 horas porque me quedé haciendo una tarea. ¿Una tarea, Lucía? No me crea una estúpida. Y se me va para su habitación. Y ahí se queda esta mañana. Mamá, ¿usted por qué todo el tiempo me quiere mantener encerrada? ¿No se da cuenta que yo no soy ningún animal de circo? No me deja tener amigos, no me deja tener novio. ¿Usted cree que yo no sé que usted fue la que pagó para que le pegaran a Víctor? Porque pensó que él y yo teníamos algo. Lucía, eso es mentira. Sí, como también es mentira que mi papá se suicidó por su culpa, mamá. Usted lo atormentaba con sus celos y con su vida de señora millonaria. ¡Cállese! ¡Y a mí me respeta! El respeto, mamá. El respeto se gana y usted no se lo merece. ¡Que se calle! Yo sé por qué usted no me deja tener novio. Porque quiere que yo me case con un hombre rico, ¿cierto? Pero le digo una cosa, mamá. ¡Yo a Martín no lo voy a dejar! ¡No lo voy a dejar! ¡Que se calle! ¡Me da el celular! Y ahí se queda encerrada. Ay, Dios mío. Pero si no lo hago de esa manera, sigue viendo con ese delincuente. Es que ese pandillero es un degenerado. Y además tiene novia. Claro, como él no tiene familia, anda sin Dios y sin ley. Pues si él no tiene quien lo controle, yo sí lo voy a hacer con mi hija. No voy a permitir que se me convierta en una delincuente. Ay, Dios mío. Si no fuera porque tengo que atender el negocio todos los días, es que la llevaría y la traería de la universidad yo misma. Ay, Dios. Pero como no puedo hacerlo, va a tener que permanecer castigada. Eso es lo mejor que usted puede hacer, Rafaela. Mara. ¿Cómo vamos? Loco. ¿Todo bien? ¿Cómo estás? ¿Qué pasó, Camilo? Sexy. ¿Cómo estamos? ¿Nos echamos un porrito o qué? Saque el porro, Martín.
Pero que role, pues, Martín. Tranquilo, que ya le va a tocar. Que role. Llega aguántela, Santos. Aguántela, que ya le toca. Hola, mi amor. ¿Y usted qué hace aquí? Es una sorpresa, lo quería ver. Me hace falta. Pero me trajo alguito. No, es que no he podido sacar nada. Mi mamá le puso candado a la gaveta. Vieja bruja. Bueno, pero si me escapé es para que hagamos algo rico. No, mami. Sin billete no se hace nada. Mejor váyase para su casa. Martín, venga. Acá tengo algo de lo que me dan para comer en la U. Buenísimo. Y vea, esto también es para usted. Muy bien, muñeca. Para que nos la tomemos. Entonces, vámonos de aquí. Vamos. Hágale, Martín. Hágale, mamita. Va a ver que la pone a volar bien rico. Hágale. Pero póngale bien, como debe ser. Al suave, Martín. ¿Y a vos qué te pasa, Camilo? Déjela tranquila. Culero, sos un culebra. Dame esa mariconada. Vámonos de aquí. Martín. ¿Y entonces qué? ¿Si se escapó de su casa? Sí. Cuando se entere, su mamá nos va a matar. No se va a enterar, porque ella está súper ocupada con todo lo de la tienda. Eso. Entonces vamos a pasarla rico, mamita. Vamos. De la gran puta. ¡Se lo odio! ¡Me he cuidado! ¿Qué? ¿Para dónde vas con eso? ¡Lárgate! ¡Si no quieres salir muerto! Martín. ¿Qué pasó? Me voy. ¿Ya se va a ir? Sí, me toca irme. No, hombre, quédese otro ratito. Nos terminamos la otra botella. No puedo, Martín. Donde mi mamá se dé cuenta que no estoy, me mata. Otra vez con lo de la bruja de su madre. Mi amor, yo quisiera quedarme. Quédese. Pero no puedo. Pásame el vestido. Además, ya estoy mareada. Ay, fue súper bueno. Bueno, suerte, mi reina. Chao, Martín, yo amo. Chao. Ahí nos vemos. Me saluda la bruja de su nana. Bueno, yo le digo. Chao. Mamá. Mi mamá ni que 8 cuartos. ¿Usted qué se está creyendo? Me puede ver la cara de pendeja cada vez que se le dé la gana. No, Lucía. Usted a mí me respeta. Mamá, no me vaya a pegar. No me vaya a pegar, por favor. No me vaya a pegar, mamá. Yo no voy a permitir que usted termine. No me vaya a pegar. Una pandillera y robadita con ese vegetado. Y se me calla ahora mismo. No se me diga.
Él no es ningún degenerado ni pandillero. ¿Viste qué? Bueno, pase. Ella está castigada, si es que no se demore mucho. Hola, amiga. ¿Cómo estás? Mal. Llevo días acá encerrada. Mi mamá no me ha dejado salir. Ni siquiera he podido ir a la U. Sí, de eso ya me di cuenta. Ni siquiera me quería dejar entrar. Tuve que engañarla diciéndole que venía a dejarte unas fotocopias. ¿Y te creyó? Le tuve que mostrar el libro y las fotocopias. Pero ya quita esa cara, que te miro muy triste. Además, no vengo aquí a hacer tareas. Vengo a darte noticias de Martín. ¿De Martín? Sí, pero lo hago por ti, no por él. Es que Martín me prometió que no va a robar más. Se va a portar bien. Se va a dedicar a trabajar. ¡Suelta el billete! ¡Suelta el billete que llevas ahí! ¿Cuál billete si yo no tengo billete? Me mandó a decir algo. Quiere que te pongas esto y que te vayas con él. Lucía, levántese ya que me tiene que acompañar a ir al mercado. A ver pues, Lucía, no se hará gana. Lucía, Lucía, levántese ya. Lucía, Lucía, Lucía. ¿Esta niña qué se está creyendo? ¿Que puede jugar conmigo? Rafaela buscó a Lucía por todo el vecindario, pero ninguno le dio información. Unos porque realmente no sabían nada de ella, y otros por miedo a represalias por parte de Martín. Y el sufrimiento de Rafaela cada vez era más grande. Sí, sí, llevo una semana buscándola. Parece como si la tierra se la hubiera tragado. No se angustie, Rafaela, acuda a la policía. Sí, ya lo hice, Sofía, ya lo hice. ¿Y qué le dijeron? Que no pueden hacer nada. Como ya es mayor de edad, me dijeron que seguro se había ido con el novio. ¿Así sea él un delincuente? Sí, dicen que hasta que no lo agarren cometiendo un delito no pueden hacer nada. Yo ya también he preguntado aquí por ella en el barrio, pero nadie me dice nada. Ay, sí. Bueno, doña Rafaela, ¿me puede atender? Ay, disculpe, jovencita, hoy no estoy atendiendo. Váyase a la otra tienda, la de los García. Gracias. Ay, sí, Sofía. Yo no sé qué voy a hacer. Dios mío. No sé qué pasó con mi hija. Si ella era tan buena. ¿Qué? Fueron las malas amistades, Rafaela. Pero no se angustie. Ya va a ver qué va a aparecer. Ojalá, Sofía. Ojalá. Mi Lucía es lo único que tengo en la vida. Y si ella se desaparece, yo me voy a morir de la angustia. ¿Y ahora por qué está chillando? Otra vez ese imbécil volvió a pegarle. ¿Y ahora por qué lo hizo?
que soy un estorbo para él. Además, volvió con esa perra de la Mónica. Claro. Como usted ya no puede huevearle nada a su nana, no le sirve de ni mierda a Martín. Además, él sigue colgado de Mónica. ¡Esa perra, la Mónica! ¡La odio! Camilo, ¿me va a ayudar otra vez o qué? Nah. Usted está loca. Ahora le toca hacerla por usted sola. Usted que lo que quería hacer es regresarse con su nana. Yo con esa vieja no regreso. Usted sabe que siempre me quiere mantener encerrada y tampoco. Lucía, yo porque estoy colgado de usted se lo digo. Entienda. Nosotros somos unos pandilleros. Lo que robamos, nos lo gastamos en chupar y ponernos pedos. ¡No te morí! ¡No me dejaste! ¡Suelta el billete que llevas ahí! ¿Cuál billete? Si yo no tengo billete. Yo no llevo nada, mano. ¿Qué acaso es el futuro que usted quiere? ¡Suelta el billete! Yo no llevo billete. ¿Cómo que no llevas nada? ¿Quieres que te refieres que la memoria? No me mates, por favor. Por favor, no me mates. Este billete no es mío, mano. Es de mi patrón. No me va a creer, es que me robaron. Terminar podrido como nosotros. ¿Tienes magia? ¡Que lloremos con vos, Autotop! ¡Soltá el billete! ¡Aquí está! ¡La chupa! ¡La tira! ¡Corran! Bueno, muchacha, la cacha estuvo buena. Esta noche, a celebrar. A ver, fiesta. A ver, ¿cuánto me tocó a mi tío? Eso, venga. Esta noche a pasarla bien. A ver, cabrona, que vos es que te quería ver. Aléjate de Martín, si no querés que te raye tu carita. Yo no tengo nada que ver con él. Porque no me gustaría rayarte la cara, ¿oíste? Martín es mío. ¿Mí? ¡Zorra! Por amor y conoces el dolor de los enamorados. Intercede por mí para que Martín deje a Mónica. Ayúdame, sí. Confío en vos, Vanushka. Lárgate de aquí. Se me un jaloncito conmigo.
Dale, muñeca. Déjela tranquila, Martín. Usted sabe que el polvo la va a joder. Miren a este. Vos otra vez de culebra. Lárgate de aquí. No seas chute. Lárgate. Mire, Lucía. Usted quiere quedarse conmigo. Tiene que aprender a bajarse y a meterse esta onda en la vida. Así es que dele. Ya le dije que la deje tranquila. Respete a la hembrita. Solo dele hierba. Tiene que aprender a respetar aquí. ¡Sos vos, Balcón! ¡No se asute! ¡Este es un asunto entre Lucía y yo! ¡Ya, ya, Martín! ¡No se asute! ¡Ya! ¡Tampoco se pelee, Martín! ¿Y ahora qué? ¿Va a defender a este imbécil? Camilo, Martín tiene razón. Si voy a estar con ustedes, me tengo que portar como una de ustedes. Así que deme, Martín. Eso, mamita. Si me gusta, que sea obediente. Vamos. Me hace que el marica del Camilo quiere con usted. Que va a estar enamorada de mí, lo que pasa es que me cuida. La cuida, o más bien que se la quiere coger. Deme mejor. Hágalo. Eso, mamita. ¿Qué pasó, Mara? ¿Qué es la que hay? ¿Cómo vamos? ¿Qué pinta? Sexy. ¿Ves ahí? Vamos. ¡Mi dinero! ¡Venga por lo mío! ¡Hable! No tengo plata, flaco. Dame huevos. Debe un par de deditas. ¡No tengo plata! ¡No tengo plata! Y para andar de rollo, sí, ¿verdad? Para estar chupando, sí. ¡Mi dinero me lo entrega ya! ¡O aquí va a haber muerto! Pero... ¡Pero nada! Pues, ¿que tú crees que mi droga no vale? ¡Hable, pues! ¡Hable! ¡Hable! Mire, flaco, le propongo algo. Esta rata proponiendo negocio. Mamita. Vaya, vaya por el carro, mamita. Bueno, hable. Mire, flaco, le propongo que parte de la deuda se la pago con... Está bien. ¿Y funciona bien? Como un reloj suizo. Mi mercancía
Es garantizada. Tome. Le traje esto. Mañana le traigo el resto, como al mediodía. Eso espero. No me gustaría irlo a buscar. ¡Toma, maldito! No, que muy macho. Si aquí el que le lleva ganas soy yo. Vamos a ver quién sale más vivo de los dos. ¡Tome, desgraciado! Esto es para que me deje en paz a Lucía. Lucía, mire, tomes esta pastillita. ¿Qué es? Es un éxtasis. Esta pastillita la relaja y la pone a volar bien rico. No sé, Martín, no sé. Tómesela. Hágalo por mí. Ya ve que no tenemos dinero. Y ese maje no se anda con amenazas. Martín, yo no sé si soy capaz. Usted lo que quiere es que me maten, ¿verdad? Además, acuérdese que ya no está viviendo con su nana. Si usted quiere quedarse conmigo, tiene que producir. Y si no, se larga de regreso a su casa. Usted elige. Martín, usted entiéndame. Elige. Es que yo no soy ninguna prostituta. Puta, ¿quién le dijo a usted que eso es prostitución? Es una forma de ganarse el billete y ya. Vaya, que el man ya la está esperando. ¿Sabe qué, Martín? Es que yo solo lo he hecho con usted. ¡Bueno, ya! ¡Vaya o se largue y no me vuelve a ver! ¡Y rápido! ¡Antes de que la agarre a vergazos! ¡Bueno, Martín! Pero ¡ya, váyase! ¡Y deje de estar llorando! ¡Vaya! ¿Y vos qué haces aquí? ¿Cómo que qué hago aquí? ¿Qué se le olvida que aquí vivo con usted? Te pareces peor que un perro. Aunque te pateen, siempre regresas. Al suave, que ya estoy buscando para dónde jalar. Entonces andate a dar una vuelta y regresas en una media hora. ¿Qué putas? ¿Qué le pasa? Y no me pasa nada.
Lucía está produciendo. Y no quiero que se sienta mal si te mira a vos aquí. ¡Qué casa tan maravillosa! Martín, ¿usted qué putas? ¿Está vendiendo a Lucía? No estoy vendiendo a nadie. Ella simplemente está produciendo. ¿Vos qué te importa qué haga yo con Lucía? ¿Cuál es tu rollo con ella? ¿Estás colgado de ella? No. Ni huevo, yo no estoy colgado de Lucía. Pero sí me parece muy bagre lo que está haciendo. ¡Pues si no te gusta! ¡Lárgate de aquí! ¡Pero andate! ¡Ya! Al suave, Martín. Vea, le tengo un business. En caliente, papá. Habla. Pues, como no tenemos nada de vara, y ya me di cuenta que el flaco lo anda presionando, metámonos a la tienda de la mamá de Lucía. La vaciamos y de paso le quebramos el culo a esa vieja cerota. No está mala la idea. Esta mierda puede funcionar. Soy cabrón, ¿no? Así nos matamos dos pájaros de un puto tiro. Buena, hermano. Échate un trago. Por fin pensaste. Salud, brother. Camilo, enamorado de Lucía, trataba de ayudarla, pero ella lo rechazaba. Así que Camilo buscó otra forma de hacerlo. ¿Me trajo lo que le pedí? Claro que sí, mi doña. A ver, muéstramelo. Es uno de los mejores. Dígame si no es una belleza. Pues sí, está bien. Venga. ¿Y usted qué? ¿Sabe disparar? Pues no. ¿Cómo cree? Nunca lo he hecho. ¿Le parece si nos juntamos en 2 horas? En la salida de Olintepeque. Y yo le enseño a tirar. Rápido. Rápido, rápido. Guárdeme aquí. Eso sí, mi doña. Un favor le voy a pedir. Fíjese bien contra quién dispara. La llave que Lucía no había utilizado para llegar a su casa le sirvió para que su novio y sus amigos pandilleros entraran y robaran el negocio de su madre. Con una pobre vieja. Esperen y verán. La muerte es lo único que se merece, y yo la trato como usted.
¡Cállate! Lucía se salvó de que su propia madre la matara. Rafaela logró reconocerla a pesar de su transformación. Y después del shock de ver a su hija convertida en una drogadicta, Rafaela tomó medidas aún más extremas de las que ya había tomado. Yo quiero que salga, porque el flaco quiere coger otra vez con usted. Y ya le tiene otros clientes. No me importa, Martín, lo que tenga que hacer yo lo hago con tal de salir de acá. Eso voy a hacer, aunque me toque matar a la bruja de su madre. Ahí regreso. ¡Suéltame, vieja bruja! ¡No me puedes dejar acá encerrada el resto de la vida! ¡La odio, maldita! Bueno, Lucía, deje ese escándalo, ni que la estuviera matando. Y puede gritar todo lo que quiera. No lo voy a soltar hasta que el Martín ese no esté muerto. Porque yo misma lo voy a matar. Para eso me compré un arma, para matarlo. ¡Ojalá la mate usted, por bruja! A ver si algún día me va a hacer lo que me da la gana. Ay, Dios. Necesito yerba. Necesito polvo para mi nariz. ¡Maldita, la odio! Primero voy a hablar con esa vieja. La voy a amenazar para que deje salir a Lucía hoy mismo. Hoy mismo. ¿Usted cree que esa vieja se va a querer dejar amedrentar por sus amenazas? Está loco, Martín. Entonces tocará hacer algo.
¿Algo? ¿Algo como qué? Pues matarla. Y después vaciamos la tienda para que todo parezca como que fue un atraco. Agarre la onda, Martín. La chonta la puede agarrar y lo pueden meter al bote. Está bien. Váyase con el gallina del Camilo, que se desapareció para no ayudarme. Chish. Sexy, ¿estás conmigo? Llama a la Mara entonces, pero rápido. Se las lleva de muy valiente, solo porque está frente a una vieja desarmada, ¿verdad? ¡Ya me estoy encabronando! Lo que tiene que hacer es largarse y no jodernos más la vida. ¿O quiere que de verdad llame a la policía? ¡Llámela! Si ya le dije, yo a los tiras no les tengo miedo. Entonces, eso es lo que voy a hacer. ¡Maldita sea, Lucía! ¿Por qué lo hiciste? ¡Yo solo la estaba amenazando! ¡Yo no le iba a disparar! ¡Maldita sea! ¿Qué hice? ¡Maldita sea! ¡Maté a mi mamá! ¡Maté a mi mamá! ¡Mamá! 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 ¡Lucía, reaccione! ¡Vámonos de aquí! ¡No, Martín! ¡Reaccione! ¡Párenme la policía! ¡Vámonos, Lucía! ¡Larguémonos de aquí! ¡Antes de que venga la tira! ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Corra! ¡Corra! ¡Yo la alcanzo! ¡Corra, Lucía! ¡Corra! Yo ese día, al igual que mi Lucía, tuve una pésima noche. Hueco desgraciado. Este jarrón me lo pagas porque me costó muy caro. ¡Usted a mí no me pega! ¡Estás despedida! Y te largas de aquí, me dejas todos los uniformes ahí y te me vas a la mierda. ¿Por qué? Pásen, pásen, pásen.
Camilo, yo sí lo quiero, pero es que usted lo quiere es como un hermano. ¿Qué sal? Hola, Roberto. Hola, Lucía. ¿Me regalas un trago, por favor? Sí. ¿Y a ti qué te pasa? Solo tuve un mal día. Oye, Lucía, ¿tú no quieres venir a desahogarte conmigo? No, gracias. Mejor sirviendo. Sí. Tienes una cara como si se te hubiera muerto alguien.
¿Sabes qué, Lucía? Cuando uno está enamorado, uno es ciego, sordo y hasta mula. Esa vaina con ese bro a ti no te quiere nada. Ese man no le gusta ni pinga a los maricas. ¿Sabes qué, Roberto? ¡Vete a la mierda! Ah, mañana te pago. Lucía me llamó montones de veces a mi teléfono celular. No le contesté por culpa de ese estúpido. Por eso no la pude ayudar. ¿Pero fue o no fue usted quien la mató? ¿Cómo lo iba a hacer? Lucía para mí era como una hermana. ¿Fue un crimen pasional? ¿Es cierto que usted la mató por celos o porque estaba enamorada de la novia del Oxiso? Y no la maté. Solo respóndanos, ¿usted la mató? Señor, por favor, den permiso. Señora, cuéntanos qué es lo que usted sabe. Sí, señor periodista, el asesino. Nosotras varias veces escuchamos decirle que un día de esto la iba a asesinar. ¿Qué es lo que usted sabe, señora? También cuéntanos. Ese hombre era un pervertido. Fíjese que en ese apartamento entraban y salían hombres y mujeres. Y a esa pobre muchachita siempre la golpeaba. Siempre la estaba golpeando, eso es cierto. Dejen trabajar, por favor, gracias. ¿Usted la mató? ¿Quién la mató? Cuéntenos, ¿quién la mató? Gracias. Llévense.
Esta fue la extraña y macabra historia de Lucía, una joven adolescente que asesinó a su propia madre por defender el amor que sentía por Martín, un pandillero que fue capturado por las fuerzas policíacas, quien luego será puesto a disposición de los tribunales correspondientes. ¡Quieto, marica! ¡El dinero, maldito! ¡Tranquilo! ¡Rápido, rápido! ¡Sexy! ¡Camilo! ¡Sexy! ¡Camilo! ¿Qué onda, brother? ¿Qué onda? Ya me había asustado usted. ¿Y ese cambio? Pues nada. Yo no quiero salir muerto. O en la cárcel como Martín. Quiero cambiar mi vida. Usted debería hacer lo mismo. ¿Y de dónde viene? Fui a la tumba de Lucía a visitarla. Órale, brother. Y piénselo, yo. Piénselo. Jorge, otro de los detenidos en este hecho, fue puesto en libertad, pues las acusaciones que pesaban en su contra son solo rumores, chismes del vecindario. Y las autoridades no tienen pruebas contundentes que lo relacionen con la muerte de Lucía. Ojalá esta historia sirva como ejemplo para que jóvenes que se encuentran enfrascados en las drogas y la delincuencia tomen el camino correcto. Desde la ciudad de Quetzaltenango, informó para su noticiero Primera Línea La Verdad de los Hechos, Saúl de León. Transformada en cortesanas que no supo discernir, mientras él supo fingir la paz.
cadenas, extenso mar violento. Qué lástima. Infinitas paredes incubando oscuridad. Encerradas sin tregua, sin retorno a su verdad. Lucía, hoy no sientes ni el dolor.